Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la 14ª edición del micro noticiero de UCI Deportes. Los audios que ayer difundió la Conmebol del análisis VAR de las jugadas del partido entre Perú versus Brasil por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas generaron que la polémica continúe. Ante esto, nos pusimos en contacto con el exárbitro argentino Javier Castrilli. El ex colegiado internacional considera que Piero Massa, encargado del VAR en el cotejo entre peruanos y brasileños, profundizó el error del juez chileno Julio Bascuñán. Considera además que buscó convencerlo del penal contra Neymar. La primera impresión que generan las imágenes antes de la difusión de los audios y videos del VAR era de que Bascuñán no había accedido a observar las imágenes por el monitor. Pero después, cuando surge la difusión de las imágenes del VAR, uno comprende de que no acudió a observar el monitor precisamente por la seguridad que le transmitió el árbitro del VAR. Massa aseguraba de que Bascuñán estaba en lo cierto. Entonces, obviamente, uno se pone en el lugar del árbitro central y ve que es absolutamente irrelevante ir a observar el monitor para corroborar algo que él estaba seguro, que encima el árbitro VAR también le había asegurado. Es decir, que en lugar de salvarlo a Bascuñán de un error, terminó profundizando él mismo y desembocando todo en este descalabro, ¿no? Asimismo, Castrilli considera que fue un desatino haber nombrado a un árbitro chileno cuando a la selección peruana le tocará enfrentar la próxima fecha al combinado de la Estrella Solitaria. Yo creo que es una desprolijidad que se ha cometido en virtud del contexto. Estamos viviendo una situación de pandemia global en donde como forma de poder generar las condiciones para disputar un torneo se han establecido bases en todos los países con designación de árbitros que hace varios días que están ahí y que lamentablemente son en una cantidad reducida y se tienen que manejar con ese número de árbitros y ha llevado a este tipo de prolijidades. Espero no se vuelva a repetir, no se repita, habida cuenta de la suspicacia y de la sospecha que genera una situación como esta, donde se designa a un chileno, habida cuenta de que el próximo compromiso de Perú por las eliminatorias es precisamente contra Chile. Finalmente, Javier Castrilli señaló que Bascuñán tiene un currículum poco favorable en su desempeño como árbitro. Sí, es un árbitro que también viene con ciertos antecedentes así de haber adoptado decisiones a veces no tan acertadas y que obviamente, digamos, pareciera que no es una casualidad, no es un hecho aislado este tipo de equivocaciones. Creo que tiene dificultades a la hora de la lectura de las acciones y de las conductas de los jugadores y que esas dificultades lo han llevado a terminar viendo cosas que no existen o no viendo aquellas cosas que existen. En el torneo local por la fecha 18 de la apertura, Sporting Cristal le quitó el invicto a Universitario de Deportes que llevaba 11 partidos sin conocer la derrota. Los celestes, por su parte, consiguieron un triunfo después de 3 jornadas. Los bajopontinos volvieron a la victoria tras imponerse 1-0 frente a los dirigidos por el técnico argentino Ángel Comiso. El único tanto del partido lo marcó el delantero ecuatoriano Washington Corozo a los 41 minutos del primer tiempo. Por la última fecha de la apertura, el conjunto de Roberto Mosquera medirá fuerzas frente a Deportivo Binacional, mientras que los cremas enfrentarán a Cusco Fútbol Club. En otros deportes, Conor McGregor aceptó la propuesta que Dana White le realizó: pelear contra Dustin Poirier a inicios del 2021. Como se recuerda, Notorious recibió un ultimátum de la UFC ante su molestia de no programar un combate con Poirier este año, lo que generó un malestar con el propietario de la empresa. Así, le propuso al peleador de 32 años la fecha del 23 de enero próximo para su contienda. Conor McGregor disputó en el evento 246 su última pelea en el UFC,
enfrentando a Donald Cerrone, combate que resolvió en apenas 40 segundos del primer asalto. Tras esa victoria, señaló que no volvería al octágono, excepto sea contra Dustin Poirier, a quien ya venció en el 2014.